Si te salga dragón, grabamos partida por si acaso. ¿Cómo se ve eso de fondo, eh? Bueno, esto tiene que estar aquí ya mismo. Ahí está, hostia, no lo veía. Disparamos un flechón. Tenemos el arco élfico y las flechas renegadas, que quitan 7. Ay, mierda de flechas. Creo que desde aquí no le doy. Vale, el dragón de por sí baja él, tal cual, no hace falta hacer el desgarro de... ¿Te quedas ahí? A mí me va bien. Yo te digo. Venga, aterriza, ¿eh? Así aumenta la arquería. Está cambiando. Vale, voy aguantando ya el frío. Vale. Voy aguantando ya frente al dragón. Se gira así un poco, ¿eh? Aumentar la velocidad. Sacar la flecha. Tarda demasiado a tensarla y todo el rollo. Tirando críticos. Sí, 8. Le he dado 500 flechas y iba a hacer 8. No tenemos espacio. Tenemos que quitar cosas. Tenemos que tirar cositas. Actuando, quizás tenemos alguna porquería para tirar, ¿no? ¿Para qué esta mierda de la puta? Si toda esta mierda que me da el tío este. ¿El Madana que este? ¿Para qué? ¿Para qué lo llevo? Sobran 30, ¿eh?
Pico fuera. El hacha leñador no. La chanana, no quiero. Imperial fuera. Vale. Vale, me quedan dos. Cualquier tontería que quite ya. Espada cero. Espera. Tenemos que ir a, al pueblo ese. Dame el poder. Lo malo que el nido de dragón, propiamente dicho, también tiene ahora un cofre. Luego salían unas entidades, ¿no? Donde los dragones. Como los fantasmas. Ahí está el cofre. Lealtad animal. Más hueso de dragón. Fecha de hueso de dragón. Monteletes enanos. Fecha de fuego. Hostia. Fecha de hielo. Fecha de rayo. No me acuerdo yo. Bueno, esto se queda aquí. Total. No me lo va a quitar nadie. Pero vamos por si acaso. Se queda bugueado o algo. Y vamos al pueblo ese. Ahí vendremos los huesos de dragón, vendremos cositas. Vamos a coger la espada también igualmente. Me gusta más ir equipado con la espada. Cositas. Y vamos para allí. Bueno, llevamos un dragón ya hoy. Poco a poco. Y aquí no sé si es el mejor sitio. Tío. ¿Qué dices? ¿Qué dices, paso, tío? Si ahí aguanta que nieve, coño. Ay. Qué falso. Ahí podía bajar, ¿eh? Todo, todo calculado. Hombre, me dices aquí, pues aquí si me tiro sigue. En peores sitios hemos saltado algunos, o sea que... No, nada. Vamos, ¿dónde está la marca, tío? Ah, queda al otro lado de la montaña, de lujo. Hay un pueblito, una hacienda o algo. ¿Qué es eso? Eso no es algo, ¿no? Esa casa está abandonada. Hostia. Esa es la casa donde he estado antes, que había el puño de oro. Tío, pero ¿qué me hacen estas tonos ahora el juego? Ya, esto sí que es una pared. Esto sí que es una pared. Es aquí, sí que me caigo, sí que no entiendo que me mate. Vale, y aquí lo ha pasado el riachuelo, estaban los bandidos. Y ahí está el cuerpo. No quiero saltar aquí, muñeco. Ahí tengo equipado otra vez el... Me quedó la espada volando. Zorrillo. ¿Esto qué es? Torre de sombra del pico. Qué muertos ahí. Suena muy feo eso. Un momento.
Un momento. La marca va a salir al otro lado. Ahí está. Coño, había entrado más difícil. Pero vengo de noche. Bueno. Estamos 4 horas aquí. Y ahora vamos a ver si podemos vender algo. Me he vuelto más tonto, estoy pegando. Imagínate que vuelan toda una ciudad. Maldito. A menos que Falkrit es famosa por su cementerio, visitante. Hemos enterrado a más muertos de los que puedas imaginar. Acabo de darle un funeral de fuego digno a Berit, mi antiguo compañero de guerra. El viejo cabezón odiaba la idea de acabar bajo tierra. ¿Podrías llevarle las cenizas a Runil, el sacerdote de Arkai? Él sabrá qué bendiciones hay que darle al alma de Berit. Gracias. ¿Has visto a un perro ahí fuera? Vale, tenemos que dar las cenizas a Runil. ¿El trago de... ¿Trago del finado? Te lo vamos a vender alguna cosilla. Ostras. Te doy. Escapé de los enfrentamientos de Cyrodiil y me siguieron a Sky. Vamos a saciar sí, ese apetito, ¿sí? Paso por vender comida. Si te enteras de algún chisme jugoso de la ciudad, no olvides compartirlo conmigo. ¿Este es? Gust, no es la primera vez que Falkrit vive. ¡Ah! Las cenizas de Berit. Era un buen hombre. No hay muchos guerreros que lleguen a la vejez como él. Gracias por traerme esto. Me aseguraré de que reciba los ritos. Toma. Esto es por las molestias. Bueno, en conjuración. Te enseñaré algo de lo que sé, pero ten cuidado. Vale, vale. La vida es demasiado breve, no la desperdicies. Me da 500 de oro solo por... De aquí. Ahí. Bien, ¿no? Misión gratis. Ahí no voy a entrar. Las casas comunales ya tengo un problema yo. Uy. Pues entera entonces. ¿Quién manda? Esta es la más grande. Casa comunal. Me alegro de verte. Ah, aquí estoy me llevando una carta. Uf, ¿cuánto tiempo haces? ¿Eres tú? Sí, bueno. Ahora comprobaremos si todo lo que se cuenta de ti es cierto. Hay un grupo de bandidos en mi fuerte con los que puedo haber tenido algunos tratos discretos. Al principio me pagaban una tajada interesante, pero es hora de hacer limpieza. Ve y encárgate de ello.
Yeah. Bien. Mata al líder de cresta de punta de cuchillo. Ejecuta a todos y cada uno de los bandidos. Vale, vamos a misiones. En okay. Me interesa vender, tío. ¿Dónde puedo vender? Mira esto. Es que no asocio los carteles todavía. Esta es la cervecería. Esto es donde estaba antes. Guerrero. Este sí. ¡No! Tiene que haber alguno que pueda venderle. ¿Has visto a un perro ahí fuera? Ah, vaya. El herrero ofrece una recompensa a cambio de un perro que vio en el camino. Esperaba que lo hubieras visto. Supongo que estará en la atalaya. No te metas en líos mientras sigas aquí, forastero. ¿Y dónde está el herrero? Si no puede entrar. ¿Y aquí qué? Artículo espino gris. Mi más cálida bienvenida a Falkrai. Todos los auténticos hijos de Skyrim. A lo mejor, encantado. Avalorios, bagatelas, esa clase de cosas. No, vendo, vendo. ¿Qué lo tiene? Eso, tiene 700. Lo rebajo, va. Si robas algo de mi tienda, lo lamentarás. Te he vendido unos articulazos, te he hecho una rebaja y encima vas a decir tonterías. Vamos a ver, ¿dónde está? Hasta lejillos, eso. Está. Bueno, va. Vas a patearnos el mapita un poco. Vamos a grabar. Y después encontramos al perro mejor. Ya mismo que apañar un caballo. Que me gusta ir pateando, la verdad, los sitios. O se disfruta más el juego, ¿no? Uy, lo tengo un... No cambié la voz. El nivel de voz. No sé si se está escuchando demasiado fuerte o algo. Tengo que controlarlo eso. El otro día lo toqué para grabar un vídeo. ¡Dragón! ¿Dónde? Estoy poniéndose con algo. Pobre Alfred, se ha quedado. Gigantes, ¿no? Si está el dragón con gigantes, voy a atacar a los gigantes. Me mata. Ya de suponer. No me lo habían hecho todavía en el juego, de comerme así. Al menos en esta.
en esta aventura. Bueno, pues nada. Sabemos que al dragón de escarcha no nos acerquemos, porque si no nos come. No me lo ha hecho ni Alduin, me lo hace este. No pasa nada, estamos aquí al lado, así que... se repite el proceso. A ver si sale ahora el dragón. Yo soy el karma por matar al alce. Yo creo. Al final con que estaba peleando el dragón, supongo, con gigantes. Hostia, y aquí están estos, los hechiceros. Hostia, qué mierda es esta, tío. El escarcha me cruje, ¿eh? El escarcha ahora mismo me cruje. Me piro. Hay que buscar aliados. Irme ahí. Estaría ahí gigantes ahí. ¿Cuál es el camino este? O hay roca ahí. Vale, está abierto. Creo que me ha dejado ya, ¿no? Me la juego. Tenía que ponerse muy a huevo para que le lancen el flecha de fuego. Y a ver qué le hace. Ojo, no le hace una mierda. Y ahí tiene que haber gigantes o algo, coño. Ya se está pegando con algo.
sospecha de fuego normal, ¿eh? Vamos a lanzarle una... No hace nada esa porquería, tío. Le voy a hacerle la... ¿Cuál era? ¿Cuál era la que te tiraba los dragones? No dura nada eso. Creo que estoy perdiendo tiempo aquí con este dragón. Me voy a jugar, voy a tirarme aquí abajo. Y esperar a encontrar aliados aquí. Justo he ido al sitio peor. Bueno. Eran tal molesto. Vamos al campamento ese. Imperial, me parece que es, ¿no? Ahí no voy a poder subir. O rodear la montaña. No sé hasta qué punto puede llegarme el... Seguirme el dragoncito. Pero en la espada porque este me va a ir quitando la vida. Enemigos enfrente. Talmos. Mira, mira el dragón, mira el dragón.
¿Esto qué es? ¿Cuánta gente hay aquí? Bueno, ahora la araña, a ver. La araña muerta, ¿eh? Bien. Sigo de nivel. ¿Qué aumentamos? La vida 250, el aguante 130 y la magia 130. Vamos a aumentar el aguante. Tenemos un punto. Requiere. Ya está, a ver. Restablece el aguante también. Exactito. Se ha ido dragón ya. Me he dejado tranquilo. Bueno, a veces se gana, a veces se pierde. Ya no nos veremos las caras otra vez. Nunca debería haber venido aquí. Una bruja. Bruja. Compasión. Compasión, le pongo ahí. Todo el espadón ya. No tiene nada. No nos despidemos de Elvia. Tenemos que ir a donde nos aguanta el Jarl, ese. Y si no empiezas a hacer cosas, no haces nada. Esos son... de esto de los orcos, creo, ¿no? Asentamiento orco. Enemigos, por eso. Vamos a ponerlo. Bueno, es un orco, pero es un bandido. ¿Qué más? Pero... si salió de aquí, ¿cómo demonios ha acabado aquí? Rodeando la montaña. Dios mío. El GPS que no me funciona. O sea, está entre dos localizaciones que tenía encontradas. Digo, no, voy andando. Y me voy casi a la otra localización. Muy bien. O sea, vamos de camino otra vez al dragón. Sí, pero a la Juante le cuesta rellenar un montón, ¿eh? También lo estoy exprimiendo siempre, estoy dándole a correr.
¿Y dónde la bruja? ¿Nuestro dragón sonando otra vez? Este pasito. ¿Vale? Ahí estoy, es donde teníamos que venir. No. Eso es. Se me trae el dragón. Creo que estaba ahí de fondo. Ahorita, flechas. Flecha nada también. Es hora de poner fin a este juego. Joder, con el banco. Adiós. Oro. Lanzuas. Hay un libretón ahí. Leerlo. Vale, la torre. Pensamientos se fueron. Lingote de acero. Vale, vamos a ver el librito ese que hemos dicho. A lo mejor me sirve para... Sí, arquería. Bien. Pero eso está fuera del campamento. Mira, punta de cuchillo. Oro, nada más. Ahí está, no está solo. Cofre. Mira la locura. Seguir ni nada, ¿no? Yo no veo nada. Está un avance de broga, está. Vale, pues ya está. Más el camino que lo que la misión en cuestión. Volvemos a Far Class. Vamos a dragón por ahí gritando. Y vamos a ya la casa comunal.
Vale, que no anda. Bolan habla mucho de la... Eso les enseñará a dejar de pagarme. Toma, te mereces una recompensa por tus servicios. ¿Sabes qué? Me caes bien. No temes ensuciarte las manos. Por la presente te concedo autorización para comprar propiedades en la comarca de Falkrid. Si te interesa, habla con mi administrador. ¿Dónde está Falkrid? En alguna otra ocasión. Falkrid. La Legión siempre busca reclutar a guerreros fuertes y capaces. Si crees que estás a la altura, nuestro cuartel general está en su lugar. Soy la administradora de esta corte. Sirvo al Jarl Sidger y... A veces Sidger puede ser un tanto... No hay ninguna casa disponible. Pero podría venderte un buen terreno sobre el que edificar tu propio hogar. Que la sabiduría ilumine siempre tu camino. Mi deber es proteger al Jarl, sea quien sea. Bueno. Para mí y para Fal... 5.000. Bastante carete. ¿Crees? Uf, tendría que pasar todo el día. La posada estaba... Era estas las jarras. El mejor ataque es una buena defensa. Vamos a venderle otra vez a estos de aquí al lado. Igualmente no voy a tener suficiente con esas 5.000 monedas de oro. Te doy la bienvenida al trago de... Claro, es tuya por un día. Vale. Te llevaré a tu habitación. Por aquí. Vamos a brindar por nuestra juventud y por nuestro futuro rebosante de luz. Avísame si necesitas algo. Nuestro hogar, a nu... No me insisto. Así está. Buen descanso. Los enemigos vamos a diezmar. Va. Yo también, ahora vengo. Un momentito. Ya estamos ready. ¿Hemos grabado? Vale. Vamos a seguir. Brindaré por tu muerte, cantaré y bailaré. Vamos a vender, es verdad. Por los huesos de Sol, un hombre guapo en Falkrid. ¡A salir! Este estaba aquí enfrente, ¿no? ¿Te puedo ofrecer algo? ¿Ha abierto este todavía? Joder, ¿qué hora tiene esta gente? Yo soy las 10 de la mañana, ¿eh? De aquí también. Tiene dinero ya. Ofrecerá. Encantado. Al contrario que mi hermano, a mí no me molestan los extranjeros. Conocí a muchos cuando era uno de los capas de la tormenta. ¿Buscas algo? Avalorios, bagatelas... No tiene dinero todavía. Pero... ¿qué estás pensando? Si robas algo de mi tienda, lo lamentarás. Hay que reponer, tío. Hay que ir al banco a sacar. No te preocupes por Bolu. Es joven y se sulfura fácilmente.
no eres tan idiota como pareces. ¿Me quieres dejar cortar? Antaño Falkrit estaba lleno de trotamundos y guerreros como tú. Eran tiempos mejores. Hemos dormido, hemos gastado 10 monedas de oro para nada. Vale, completada, cuesta del antiguo. Ese es el tramo que hemos hecho hoy. ¿Dónde vamos? ¿Dónde nos vamos? ¿Vemos alguna misión que tengamos pendiente? Vale. Estas son todas las secundarias, las varias. Los muertos intranquilos hacemos. Quitamos esta, ¿vale? Al llegar a la plantación de colinas doradas, he descubierto que los rumores sean ciertos. En este lugar hay almas en pena que hacen enfurecer tanto a los espíritus de estos simples campesinos. ¿Y qué clase de tragedia cegó sus vidas antes de tiempo? Debería examinar la granja para averiguar más. Registra la plantación para encontrar pistas. Vale, pues vamos a ver dónde me... ¿Dónde es esto? Pam, pam, pam. No, pero eso no es. Tío, no veo el chivato. ¿No salió una marquita en el...? Ahí me puedo quedar. Me puedo quedar bien, ¿eh? Propio, pues nada, esa no la hacemos. Bueno, la encuentro. Esta no la hemos hecho ya. Transcribir el léxico. No lo habíamos hecho también, el bautizo de agua miel, habíamos envenenado al otro y todo, ¿no? El otro día. Ahora que está asegurado la posición de Mayo como dueño de destilería. Ah, vale, te habíamos... Vale, habíamos envenenado y todo el rollo. El otro había perdido el negocio al lado de Carrera Blanca, pero no habíamos hablado con la... Pero no habíamos hablado al final con la otra, que nos había mandado desde... Risten, ¿eh? Risten. Y ahora Mayo se había quedado al mando, ¿no? Que era un trabajador de lo anterior. ¡Ah, no! ¡Es verdad! Esto se quedó como pillado, ¿no? ¡Sí, es verdad! ¡Ya, qué cagada! Acuérdate de hablarle bien de mí, amado. Es verdad, tío. Aquí me pone le no sé qué. Y no sé qué carajo tengo que hacer. ¡Oh! Esa misión creo que se ha bugueado, ¿eh? Me da miedo. Nos matamos a Paturnax. A ver, es un dragón y se ha portado mal, ¿no? Pues vamos a por Paturnax y ya está. Bueno, adiós, muy buenas. Espero que las barbas grises, bueno, pues... se acuerden de mí. Garrota del mundo. Hemos venido a visitarte. Drem Yollok, saludos. Los cuchillas hacen bien en no confiar en mí. Onikanyov, yo no confiaría en otro Doba. Dov Gualam Fagrel, fuimos creados para dominar. La voluntad de dominar corre por nuestras venas. Tú también la sientes, ¿no es así? Se puede confiar en mí, estoy seguro. Pero ellos no.
Onikan Niov Doba. Desconfiar de un Doba es de sabios. Solo gracias a la meditación y a siglos de estudio del camino de la voz he conseguido superar mi naturaleza. No pasa un solo día en que no sienta la tentación de sucumbir a mi naturaleza innata. Sin Krif Horbut, sé su liej. ¿Qué es mejor, nacer con buen corazón o superar tu naturaleza malvada mediante un gran esfuerzo? Sum Arc Mora. ¿Qué hacemos? Voy a decir lo mismo, ¿no? Habla, te escucharé. Ah, ¿que se queda tranquilo? ¿Se lo otro mato? Ah, se recupera, tío. No puedo matarlo. Habla. Vaya. Vaya fail de misiones, tío. ¿Jefes de la tormenta o imperiales? Al final voy a hacer la misión de los Darwin, ¿eh? Vamos a probar esta última. Si no, nada. Porque no sé por dónde ir. El tribunal que se ha quedado bugueada, creo. Tendré que averiguar qué ha pasado ahí. Y demás. Ya se lo han pillado, ¿eh? No. No, 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 no. Pero la ruina está de mierda, ¿no? ¡No te mates! ¡No te mates! Me pone completada, tío. ¿Y este? Coge esto y no lo sueltes. Volveré a buscarlo luego y te pagaré bien. No lo pierdas. ¿Y este? No hay tiempo para hablar. Si me delatas o me traicionas, te mataré. Lo digo en serio. ¿Esta que viene ahora? ¿Hola? ¿Perdón? ¿Estamos solos? ¿Quién viene? ¿Quién es este? ¿Has visto pasar a alguien corriendo justo ahora? Bueno, si lo ves, atrápalo y grita. Ese malnacido me ha robado. Ajá. No lo mates, no lo mates, no lo mates, hombre. Joder, se la ha cargado ya, tío. Ni no tenía oro, ni no tenía nada. Pobre hombre. Si no le lleva poca cosa. Se ha robado, robado. Pero... Uf, ¿habéis visto eso? El que me ha dado. ¿Qué me ha dado aquí?
Hostia, no, aquí no era donde tenía que meterme en la mierda aquella inframunda. Donde estaban Falmers y todo percal. Sí, yo creo que sí. Muy bien. No, pues ya me perdí. Recto, no creo que no se puede ir.